Muy buenas a todos. El día de hoy te voy a enseñar 12 herramientas que yo utilizo en mi día a día para trabajar en desarrollo web. Entonces, vamos a iniciar con el video. Bien, pues la primera herramienta que utilizo obviamente es mi editor de texto. Este es como que lo principal para todo desarrollador. Es Visual Studio Code, es el que yo estoy utilizando ya por algunos años, lo he estado usando diariamente. Es un gran editor realmente, o sea, es muy ligero, te va a permitir trabajar con muchos tipos de código, inclusive también tú lo puedes ampliar ya para ponerle plugins, ya dependiendo de tus necesidades, pues habrá plugins o también temas que puedas instalar en él. También una de las cosas fascinantes de él, pues es que tiene ya este menú para el tema de Git, es decir, aquí te va a indicar qué archivos tienes que hacer el merge o qué archivos se han agregado, qué archivos se han modificado, etcétera. Ya tiene un control, digamos, de no tan sofisticado, pero que sí ayuda mucho cuando estés trabajando con Git. Entonces, esta sería la primera herramienta. Otra de las herramientas esenciales, pues es esta, que se llama Laragon, la cual es un empaquetado ya de Apache, PHP y MySQL. Inclusive en su versión full también puedes instalar otras cosas como un stack para JavaScript o para Ruby, etcétera. Puedes tener muchas cosas. Este programa está genial, ya que también puedes crear virtual host de manera muy, muy sencilla, tenerlos ya aquí sin tener que hacerlo pues manualmente. También te permite tener un candado SSL para que puedas trabajar con tus aplicaciones con este candado de seguridad. También, inclusive, una de las cosas muy buenas es que trae Heidi SQL, que es un. Bueno, aquí voy a iniciar los servicios. Heidi SQL, que es un gestor de base de datos, en el cual vas a poder hacer tus queries, vas a poder crear tus bases de datos y trabajar con todas ellas, o ver qué tiene cada una de las bases de datos, sus relaciones, etcétera. Está bastante bien esto. Yo antes utilizaba lo que es Navicat, pero obviamente este programa es de paga, está un poquito caro. Entonces, Heidi SQL no se queda atrás, también ofrece muchas cosas similares a Navicat, y te lo recomiendo si es que no quieres gastar. Pues igual puedes utilizar este y te va a funcionar de muy buena forma. Otra de las herramientas que utilizo es Node, ya que con ella pues me permite poder instalar o hacer uso de programas como Gulp o como Webpack, los cuales pues me permiten hacer frontend, ¿no? O sea, maquetar mis webs o empaquetar JavaScript, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta está bastante bien. Si tú solamente programas en PHP, igual te la recomiendo que la tengas para que pues puedas hacer maquetaciones mejores con estas herramientas que te provee ya JavaScript, o también inclusive para que, ¿por qué no? ¿No? Igual programar algo con Node, Express, etcétera, te puede ser de muy gran ayuda tener esto. Otra de las cosas que utilizo es la terminal. Obviamente utilizo esta, que es Windows Terminal. Este es un preview porque tiene poco que lo sacaron. Es una mejora que le han hecho a la terminal, obviamente pensando en los desarrolladores. Aquí vas a poder manejar pues tu PowerShell de Windows, o si tú lo necesitas, si tienes ya un subsistema de Linux, inclusive también lo puedes correr aquí mismo. Yo, por ejemplo, utilizo este subsistema para poder hacer deploy a mi servidor, a mi BPS. Esto es de gran ayuda. Realmente esto es una de las cosas que más me gusta de Windows 10, y lo cual te puede hacer que ya no utilices Linux, sino que sigas bueno, puedas utilizar Windows y ya tener también todas estas ventajas de la terminal de Linux, ¿no? Entonces, está bastante bien. Eso lo puedes tú ver aquí en el store de Microsoft. Aquí ya aparece lo que es la terminal. Aquí, de hecho, lo vas a poner como terminal. Aún no está instalada de manera nativa en Windows 10, pero tú lo puedes ya descargar desde aquí y ya tenerla en tu computadora. Entonces, al igual que eso, también la puedes tú modificar, porque ya trae un archivo JSON con el cual puedas, pues aquí, mira, por ejemplo, aquí en Settings, ya trae un archivo JSON en donde puedes poner snippets, puedes cambiar de temas, etcétera. Entonces, está muy bien esta terminal de Windows para poder trabajar con ella. Otra de las herramientas que utilizo es Adobe XD, el cual es un programa de Adobe que te permite hacer prototipos y mockups para websites o lo que necesites hacer. Está bastante bien, puesto que ya la han mejorado mucho en los últimos tiempos. Igual ya faltan pocos meses para que empiecen a cobrar por ella, pero vale la pena tenerla, ya que con ella puedes crear guías de estilo, puedes hacer pues estas prototipos, digamos, para que sepas cómo va a quedar tu web y saber cómo, qué medidas tiene cada cosa, o hacer la recolección de assets, etcétera.
Es una gran herramienta realmente. Aquí ya trae, por ejemplo, sus colores, su paleta de colores, las fuentes que estoy utilizando, etcétera. Está bastante bien para que si tú te dedicas a hacer CSS, pues te sirve de gran forma para que pues logres plasmar lo que quieres lograr ya en el código. Otra de las herramientas es Just Color Picker, la cual utilizo bastante para capturar colores y saber cuáles son los códigos hexadecimales o RGB que son. Esta es muy sencilla, o sea, realmente es una aplicación que tiene pocas cosas, pero es de gran utilidad. Es simplemente te pone esta ventana y tú puedes ir con el puntero, por ejemplo, aquí poner en este color rojo. Y nada más le das, por ejemplo, al X y ya te captura el color hexadecimal. Obviamente esto ya lo puedes usar tú en diversas cosas. También aquí puedes ver el resultado en RGB o puedes ver variaciones de color del que has piqueado, etcétera, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta. Puedes exportar ya cuando tengas todos tus colores en un TXT y tenerlo guardado para cuando quieras utilizarlos. Entonces esta te la recomiendo si te dedicas a diseño, a CSS, pues te va a ayudar bastante. El siguiente es Boss Note, el cual es una muy buena aplicación. Esta herramienta es básicamente para tomar notas con Markdown, la cual te va a permitir escribir con este tipo de lenguaje y ver los resultados. Por ejemplo, un H3, pues podríamos ver el resultado ya de esta forma. También te va a permitir guardar snippets de código, puedes ahí tener tus notas, etc. La ventaja de esto es que no se sincroniza con nada, con algún servicio en la nube, sino que tú puedes tener un archivo local en donde se vayan guardando todas tus notas y después tomarlas y llevarlas a otra computadora y volverlas a instalar. O es algo similar a Evernote, esta aplicación, pero más enfocada para programadores, ya que pues tiene todo el tema de los snippets de código y bueno, todo tener un orden, ¿no? Inclusive si tú tuvieras Dropbox, pues pudieras también hacer referencia a la carpeta local de Dropbox y estarlos guardando en la nube todas tus notas. Entonces, actualmente esta herramienta es libre, no te la cobran. No sé si en un futuro lo vayan a hacer, pero por el momento está muy bien para que tú puedas tomar tus notas. El siguiente programa, si tú también haces backend, que te recomiendo es DIA. Este tal vez también sea muy conocido. Es un programa muy simple para hacer diagramas de distintos tipos. Puedes hacer diagramas de bases de datos, puedes tener diagramas de flujo, puedes hacer diagramas UML, etcétera. Para que pues cuando vayas a hacer algún sistema, pues con esta herramienta puedas sacar toda la lógica, tus diagramas de entidad relación en base de datos, tus diagramas de casos de uso, tus diagramas de flujo, etcétera. Puedes hacer una gran cantidad de diagramas con esta herramienta y después exportarlos a imagen o a PDF, como tú lo quieras. Y bueno, te la recomiendo por si te dedicas a hacer simplemente backend, pues esto te va a servir bastante. También es una herramienta libre, no cobra nada. La siguiente aplicación es Postman. Cuando tú te dedicas a hacer APIs, o sea que ya trabajas haciendo APIs para que después la puedan consumir con otras cosas, pues puedes utilizar Postman. Es una muy buena herramienta que tiene pues varios paquetes, pero con el paquete free pues puedes básicamente hacer las pruebas de tus APIs. Está bastante bien esta herramienta porque vas a poder hacer pruebas, enviar peticiones POST, PUT, etcétera, ver cómo llegan las respuestas, poder hacer depurar errores en tu API, etcétera. Entonces, esta herramienta es genial si te dedicas a hacer APIs o inclusive en tus sistemas mismos para poder hacer peticiones rápidamente sin tener que utilizar una interfaz. Pues con Postman puedes hacerlo de muy buena manera con una forma gráfica, ¿no? Entonces, también te recomiendo que te bajes este programa. Otra de las herramientas que utilizo constantemente es Sengrok. Básicamente es una herramienta para que tú puedas exponer tu servidor local a internet. Esto puede serte de gran ayuda cuando estás trabajando con conexión a APIs de terceros, como por ejemplo si estás haciendo una aplicación para con el API de Messenger o de Facebook, pues puedes montar tu servidor local porque en su dashboard ya te pide una URL expuesta a internet. Muchas veces pues no tenemos contratados un hosting o un VPS, entonces podemos usar esta herramienta para que pueda meter todo, bueno, darte una URL con HTTPS o normal a internet. Por ejemplo, aquí yo ya lo abrí, me descarga un .exe y simplemente le digo ngrok http 80 y ya me corre aquí, bueno, ya me expone mi servidor local. De hecho, si yo aquí me meto con esta dirección que me da, una vez se baje este servicio, pues ya esta dirección no se va a poder ver en internet. Esto si yo te lo mando, obviamente tú ya lo vas a poder ver. Entonces aquí está mi Laragon, el que ya tenía, recuerda,
los servicios corriendo acá de este lado. Entonces ya voy a poder tener mis proyectos aquí. Otra de las cosas geniales de esto es que te da un servicio también en Localhost 4040, el cual puedes utilizar para que puedas testear todo lo que está llegando a tu aplicación. Aquí, por ejemplo, si tienes una API y no sabes qué respuesta te están mandando, digamos, conecta, pues por aquí puedes tú ver cuáles son las respuestas o en qué formato te las están enviando. Entonces, esta pequeña aplicación que ya pone en Grok, pues está bastante bien para que puedas tú depurar las respuestas que estén llegando o simplemente todo el tráfico que está recibiendo tu web. Entonces, también es una de las aplicaciones que te recomiendo. Otra herramienta que utilizo mucho es Mailtrap, la cual me sirve para poder hacer depuración de mis correos. Es decir, cuando haces sistemas, muy a menudo vas a necesitar enviar correos en automático. Entonces, si tú no tienes un servidor de correos local, pues puedes utilizar Mailtrap, la cual es una, bueno, trae un plan free, el cual te permite hasta recibir 50 correos. Y aquí ya puedes depurar tú los diseños, que estén bien acomodados los datos. También inclusive trae un analizador para que tú puedas ver en qué estás fallando o por qué llegan tus correos a la bandeja de spam, etcétera. Entonces es una muy buena herramienta si tú pues no utilizas cosas como PHP Mailer o también inclusive alguna otra opción que puedas correr en local como servidor SMTP. Y por último, una de las cosas que también utilizo es la herramienta de recortes de Windows. Eso realmente es una cosa que es muy básica, pero a mí me ha servido bastante porque con ella puedo hacer screenshots de ciertas partes nada más. No sé si esto ya lleva muchos años, pero igual es una de las cosas que utilizo bastante, que te permite crear capturas de pantalla muy rápido de ciertas secciones de la pantalla y puedes guardarlas en un PNG o simplemente copiarlas a tu portapapeles y pegarlas rápidamente en un chat o en lo que estés trabajando. Entonces esta es otra de las herramientas también imprescindibles que pues no necesariamente para ser programador la vas a usar, pero sí es muy muy útil. Bueno, estas fueron las dos herramientas que yo utilizo en mi día a día. Obviamente existen más herramientas, pero bueno, ya quedarán para otros videos. Al menos estas las consideré como las más importantes o más relevantes dentro del trabajo de desarrollo web. Entonces espero te haya gustado este video, compártelo con tus amigos. Puedes dejar cualquier comentario en la caja y en la medida de lo posible voy a estar contestando todos los comentarios. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao.